Ahí ahora sí. Vale, vamos al programa. É realizador por uns minutos, da ordes o seu equipo, todos eles alumnos da Escola de Imaxe e Son da Fundación TIC. Logo rotará como o resto de compañeiros polos diferentes postos precisos para a transmisión en directo do 7º concurso Lucus Intercentros. Yo empecé en la sala de control siendo mezclas y ahora estoy de ayudante de realización y luego iremos rotando y me tocará también en la sala siendo cámara. 10 alumnas e alumnos de segundo curso de realización audiovisual fixeron posible o seguimento a tempo real do certame. Fan eles o posto de sonido, de cámara, de realización, de mezclador, o sea, eles controlan todo o proceso, van rotando además por todos os postos, o sea que ao acabar o evento todos fixeron todos os roles e todos os papéis, moi importante para a súa formación. Foi a primeira práctica das moitas que farán ao longo do curso fora da escola. La verdad es que es una práctica muy buena, porque hasta ahora realmente no sabíamos lo que era trabajar en algo profesional, ¿no? En saber cómo es un directo, y realmente hoy nos estamos dando cuenta si nos gusta, qué puesto nos gusta más, y estamos viendo cómo es la vida real. Es una práctica que está muy bien porque es el primer streaming que hacemos, la primera realización en directo, y bueno, nos aporta algo diferente porque veníamos haciendo videoclips y bueno, trabajos que son más de los que puedes fallar, aquí no hay fallo posible. O Lucus Intercentros pon a prova os coñecementos dos estudantes de primeiro de bacharelato dos 7 institutos públicos da capital, pero vai máis aló. Penso que é moi importante interrelacionar os 7 institutos da cidade, tamén a Escola Ramón Falcón, a Fundación TIC. Bueno, é unha xornada na que cada un pon en práctica as súas habilidades. A colaboración, insisto, unha vez máis da Fundación TIC a través de todo o seu alumnado, que é unha oportunidade, teñe unha oportunidade tamén especial para poder facer un directo, non? A través da emisión deste concurso en streaming, que todo o mundo seguiu directo a través da propia páxina da Fundación, da Deputación e do propio centro. A iniciativa serve tamén de práctica formativa ás estudantes de asistencia á dirección na organización de eventos do IES Anfitrión, o Muralla Romana. E de apoio al concurso que lleva al instituto. Fui la guía del IES Ollos Grandes e fui quen les explicou máis ou menos en que iba a consistir e les contesté varias preguntas del concurso que tenían dúdas. Como organizadores, colaborando, participan o primeiro ano de asistencia a dirección e o segundo ano de asistencia a dirección tamén. O ano da entrada de España na Unión Europea foi a última das preguntas formuladas aos concursantes. O IES Xoán Monte superou a final fronte o Virxe dos Ollos Grandes, acadou o primeiro premio por segundo ano consecutivo. Aquí hay institutos muy buenos y por eso también darles la enhorabuena desde nuestro equipo. Ha sido un rato para pasar el tiempo y tal, y conocer más gente. Por si alguien no pudo seguirlo en directo, ahora puede hacerlo en la canle de YouTube en las redes sociales de Fundación TIC.